Recojamos el índice antes de activar la instalación. Tiene límite, debemos llegar ahí arriba. Para mí. Por favor, no se separe de mí. Este portal es... Qué raro. Ha traído unas armas muy poco eficaces para los arcos. Protocolos de contención. No deben escapar de esta instalación. Lo construyen todo. Ya ve que el cuerpo se ha transformado a causa de la reestructuración genética por la posición de los Flood. Los seres pequeños son portadores de la... El huésped mutante produce esporas que pueden transmitir los Flood a otros. Son insidiosos y elegantes. Mientras haya huéspedes, los Flood son... Tal vez tenga tiempo de verlos más tarde. La actividad de los Flood ha provocado un fallo en su sistema de control robótico.
Debo reiniciar la unidad de respaldo. Siga adelante, por favor. Me reuniré con usted cuando haya... Los centinelas pueden usar sus armas para controlar a los Flood durante un breve periodo de tiempo. Es fundamental darse prisa. Espere aquí, por favor. Hola. El traje medioambiental les será de ayuda cuando los Flood empiecen a cambiar la atmósfera. Usted sabe organizarse muy bien. Thank you.
he conseguido. Se encuentra en esta bonita manera de Supongo que la otra especie que se encuentra en la instalación en estos momentos es la responsable de liberar a los Flood. Parecen muy tenaces estos intentos de acceder a zonas restringidas. Los Flood son demasiado peligrosos como para dejar los suyos. Protocolos de esterilización masiva. Por supuesto, después de la última edición. Su supervivencia como raza dependía de ellos. Me alegro de ver que algunos sobrevivieron para reproducirse.
Desactivaré el cierre de seguridad. Espere aquí. No se aleje, por favor. El tiempo apremia. No.
La barrera de energía que rodea al índice se desactivará cuando lleguemos al piso de abajo. Ahora puedes sacar el índice. El protocolo exige que yo me ocupe del índice. Usted es vulnerable a la infección. El índice no debe caer en manos de los Flood antes de que activemos la instalación desde la sala de control. Los Flood se extienden. Deprisa.